Vargas Lleras activa su 2026 con visitas a 4G y las 100.000 viviendas por la silla vacía. El ex vicepresidente está tanteando una candidatura presidencial. Ayer, por ejemplo, estuvo en Medellín y en una entrevista con El Colombiano dijo que no descartaba esa aspiración e hizo un llamado al antipetrismo a unirse para pelear la presidencia. Si además los sectores que creen que el país va por mal camino también se dividen ahí, si les allanamos el camino para que se perpetúen en el gobierno. Hay que hacer un gran esfuerzo, desprovisto de toda ambición y de toda vanidad, para que se formalice un proceso que nos permita llegar unidos al debate electoral del año 2026, dijo El Colombiano. La gira de Vargas Lleras no para en Medellín. La silla supo que el jefe de Cambio Radical estarán en 2 semanas en el Huila. Allá pidió que le agendaran visitas a la vía 4G Neiva IP, que él concesionó en el gobierno Santos, y que ya está entregada y habilitada. Pidió otro espacio para ir a uno de los proyectos de vivienda que se entregaron en Neiva en el marco del programa de las 100.000 viviendas que lideró en ese gobierno. Todo esto, según dos fuentes de Cambio Radical, para insistir en su capacidad de ejecutor. En 7 helicópteros artillados, llegó la delegación del Gobierno Nacional al corregimiento del Plateado en el municipio de Argelia, Cauca. Junto a Laura Sarabia, los ministros de Agricultura, Minas, Energía, Ambiente, Comunicaciones, Salud y Defensa y muchos otros directores de entidades nacionales. El que no llegó fue Petro. En esta ocasión no adujo motivos de salud, sino de seguridad. ¿Qué tal? ¿A dónde habremos llegado? El desplazamiento desde el improvisado helipuerto hasta la cancha urbana se realizó en 16 tanques de guerra. Todos los invitados disfrazados con cascos y chalecos antibalas. Más allá de las críticas a lo que algunos han calificado como un show mediático, yo sí creo que hay que destacar la presencia del grupo en este corregimiento, en medio de una incursión militar. Pero dicho lo anterior, me pregunto, ¿si no habría que hacer lo mismo en cada uno de los corregimientos de los cerca de 500 municipios que tras 2 años del gobierno del cambio hoy están controlados o con fuerte presencia de grupos de guerrilla o de delincuentes? Muchos de ellos en medio de ceses al fuego unilaterales. Desde la llegada de Petro al gobierno, todas las organizaciones criminales se han expandido a sus anchas y consolidado su poder territorial y sus negocios. Las cifras son elocuentes. El Clan del Golfo pasó de tener presencia en 213 municipios a 442 en el noroccidente y oriente del país. Y las disidencias de las FARC pasaron de 124 a 299 municipios, para solo citar estas dos agrupaciones. Por supuesto, el Ejército de Liberación Nacional también ha tenido un crecimiento exponencial en medio del diálogo de sordos que mantiene con el gobierno. Los asesinatos de líderes en alarmante aumento, así como las desapariciones forzadas. Y ni se diga del desplazamiento que, según la ONU, ya ha tocado a más de 183.000 colombianos. Por esto y mucho más, habría que saludar la operación Perseo y necesariamente preguntarse por cuánto tiempo va a permanecer la fuerza pública en el Plateado y si habrán condiciones para el cumplimiento de todas las promesas que se hicieron a la población en las menos de 3 horas que duró el desembarco gubernamental. También me pregunto, ¿cómo responderá la delincuencia organizada? Ya se conocen instrucciones de la misma, en el sentido de utilizar a mujeres embarazadas y menores de edad para impedir el accionar del ejército y de la policía. ¿Qué más sabremos de conocer en estos días?
Calculo que no menos de 500 operaciones Perseo se deberían realizar en los departamentos de Nariño, del Cauca, de Chocó, del Meta, de Putumayo, del Huila, los Santanderes, el Urabá y muchos otros, donde hemos perdido por completo el control del territorio. Mirando en detalle la situación de un solo departamento, que es el Cauca, podemos tener una aproximación a la muy preocupante situación de orden público que se vive en todo el país. Veamos, el Estado Mayor Central ha realizado entre el 2023 y el 2024 611 acciones, el 43% concentradas en ese departamento. El Ejército de Liberación Nacional está activo en 13 municipios, también en el Cauca, la segunda Marquetalia en 4 y la AGC, EPL y Águilas Negras en 9 más. Más de 26 mil hectáreas sembradas de coca y prácticamente cero erradicación. Líderes asesinados, masacres, cerca de 10 mil personas desplazadas entre el 2023 y el 2024. Más de 20 violaciones al cese al fuego con el EMC. Solo en el 2023, reclutamiento forzado de menores y confinamiento de comunidades. El EMC tiene control efectivo en 41 municipios del Cauca, en los cuales los enfrentamientos con la fuerza pública aumentaron en un 54% en el año pasado. ¿En esto va la famosa paz total de Petro? En nada. No hay un solo avance con ninguno de los 9 grupos en las distintas mesas de negociación. Lo que se ve es un Estado arrodillado, implorando que se mantengan unos diálogos que solo han servido para favorecer la consolidación territorial de las organizaciones criminales a todo lo largo y ancho del país. Ahora se conoce que la folclórica visita a El Plateado se organizó únicamente por mostrar algún resultado en la visita y examen que al proceso de paz se verificó en la ONU esta semana. ¿Qué despliegue de esfuerzos y de recursos para retomar el control de un solo corregimiento de los miles hoy bajo el mando de estas organizaciones? Y me temo que de esta gira solo quedarán frustraciones a una población que, escéptica, no quiso ni salir de sus casas ese día y que ahora se expone a recibir una dosis de más violencia por cuenta de todas las mentiras que sobre la paz ha montado este gobierno.